Acosta corta. ¡A la tierra, Bondancieri! ¡Le pegó a la tierra, Bondancieri! ¡A Bondancieri! Se queda con la pelota de Costa Curta, señores. Si Boca convierte con Cassini, Boca será el campeón intercontinental en los pies de Cassini. Atajó a Bondancieri. Se asustó Costa Curta. Se asustó, fue y le pegó a la tierra. Un jugador de su personalidad, de su historia, ¿no? Bien podía, ¿eh? Y pudo el Pata Bondancieri. Señoras y señores, el turno de Cassini. Boca puede coronarse campeón del mundo intercontinental de clubes. Le va a pegar Raúl Cassini. La gran responsabilidad de uno de los mejores jugadores del año en Boca. Pa Cassini. ¡Cassini! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Cassini! ¡Boca campeón del mundo! ¡Boca campeón intercontinental! En esta edición 2003, festeja todo Boca, festeja todo el público aquí en Yokohama, en la República Argentina, en Latinoamérica. Festeja Boca con el gol de Cassini, festeja lo que merece largamente el retorno de Bianchi a su casa en este 2003 para ganar el campeonato, para ganar la Libertadores y que prolongue lo que parecía para muchos imposible, no era tal. Era realidad en este 14 de diciembre, aquí en Japón, otra vez, esta que casi es su casa, en Japón, Carlos Bianchi y sus jugadores. Mariano. Se consagran campeones intercontinentales, señores. Salud Boca, merecido Boca, sí.